En este video vamos a instalar FanRoll dentro de Ubuntu Server. Entonces, para ello vamos a lanzar nuestra máquina virtual. Si lo tienes instalado sería mucho mejor. Pero en este caso vamos a lanzar una máquina virtual en la cual pues toda la interfaz está en línea de comandos. Es Ubuntu Server, la versión 20.04. También vamos a realizar el video para pues mostrarlo dentro de Enrel, que es la distribución o más bien el sistema operativo de Red Hat. Vamos a esperar por aquí unos segundos en lo que carga todos los archivos y nos muestra ya la interfaz para iniciar sesión. Una vez que nos muestra la consola para iniciar sesión, vamos a proceder a ingresar nuestro nombre de usuario y después nuestra contraseña. Pero para ello esperaremos a que finalice la carga pues de todos estos datos y librerías y pues servicios. Entonces aquí voy a ingresar mi nombre de usuario, después la contraseña. Esperaremos unos segundos. Aquí nos indica que hay 40 actualizaciones que deben ser aplicadas inmediatamente. Entonces, para ello podemos utilizar el comando respectivo para actualizar dentro de Ubuntu, como cualquier otro comando derivado de Debian. Entonces, el primer paso es actualizar, pero para ello necesitamos ingresar con modo superusuario, por lo cual tengo que escribir el comando sudo su, después ingresa la contraseña y cuando aparece el signo de numeral indica que ya estamos en modo superusuario. El siguiente paso es instalar las actualizaciones a través del comando apt install upgrade, perdón, apt upgrade, y le agregamos una y al final para indicar que vamos a aceptar todos los cambios. Ahora esperamos un momento a que finalice la descarga de todos estos paquetes y la instalación respectiva. Una vez finalizado este proceso de actualización, vamos a proceder a instalar una herramienta que nos permite instalar, válgase la redundancia, la pila de servidores Apache MySQL. Entonces, para ello utilizamos el comando apt install task cell. Agregamos una Y y bueno, también en este momento vamos a agregar otra herramienta que es la herramienta NetTools, que nos servirá más adelante para configurar nuestra red y también para conocer algunos datos sobre la misma. Entonces presionamos Enter, esperamos unos segundos y después de ello nos vamos a crear un usuario y una base de datos para nuestra aplicación. Necesitamos crear una de manera necesaria. Aquí ya finalizó. Entonces, para ello podemos iniciar una nueva instancia de pues del sistema, pero antes de ello pues voy a aplicar alguna configuración de aquí del entorno de escritorio para que podamos ver las letras un poco más grandes. Entonces, para ello voy a ir a la parte de las configuraciones y veremos si podemos hacer más amplio el espacio de trabajo. Bien, entonces vamos a iniciar la herramienta llamada Task Cell.
Enseguida nos mostrará una ventana en donde podemos seleccionar las herramientas a instalar y en este momento procederá a instalar LAMP server, o sea, la pila de servidores. La selecciono con la tecla de la barra espaciadora, después presiono tabulador, me paso a OK y presiono Enter. Esperamos unos segundos y en lo que esperamos aquí podemos abrir un teclado, sí, un keyboard en la parte de input de tipo software, un soft keyboard. Y este soft keyboard me va a ayudar a pasar a la siguiente interfaz. Entonces me paso a Control Alt F3 y aquí puedo iniciar de nuevo. Voy a colocar mi nombre de usuario, después la contraseña. Y es como si tuviéramos otra sesión, pero con el mismo usuario. Entonces, si en algún momento necesitas trabajar con varias aplicaciones dentro de tu servidor, pues puedes hacerlo de esta manera. Listo. Ahora voy a entrar en modo superusuario. Listo. Y vamos a verificar la configuración de nuestra interfaz o nuestras interfaces de red. Aquí, por ejemplo, tengo una dirección IP comenzando con, perdón, de la siguiente forma, 10.0.2.15. Y en la parte inferior está otra que apunta al servidor local. Entonces, para que esto funcione, debemos habilitar el modo puente dentro del VirtualBox y tener acceso hacia Internet y hacia otros dispositivos dentro de nuestra red local. Entonces voy a pasar a mi sesión anterior con Control Alt F2. Ahí lo tenemos. Listo. Y ahora necesito saber si ya tengo Apache instalado y para saber si ya está, ejecutamos el comando systemctl status apache 2. Presionamos Enter. Por aquí indica que el servicio sí está cargado, pero que está deshabilitado. Entonces, para habilitarlo tenemos que utilizar el comando enable. Presionamos Enter, volvemos a verificar y bueno, indica que está inactivo, entonces vamos a iniciarlo. Posiblemente, ya vi que lo que estaba sucediendo, pues no había finalizado todavía la instalación. Entonces vamos a esperar unos segundos. Y también vamos a verificar cuál es nuestra dirección IP. Entonces, nos vamos a la parte superior en Devices. Después nos pasamos a Red, Network, Network Settings. Y vamos a configurar esta red como de tipo puente, adaptador puente. Elegimos el adaptador y le damos clic en OK. Los adaptadores van a cambiar dependiendo de cada equipo y también de la conexión a Internet, o sea, desde cuál dispositivo sea al cual están accediendo. Verifiquemos nuevamente.
ahora me da otra dirección IP que es la 192.168.1.2. Entonces, si hacemos un ping hacia esta dirección IP, pues deberíamos tener la posibilidad de establecer una comunicación. Vamos a proceder. Realizaré en este momento el ping hacia la dirección 192.168.1.2 y podemos observar que la comunicación es estable y está corriendo en este momento. Entonces, vamos a probar ahora con el acceso hacia el servidor Apache. Entonces, para ello colocamos 192.168.1.2. Y pues sí tenemos comunicación, pero el servidor no está activo, más bien no está bien instalado. Entonces, cuando sucede este tipo de cosas, lo que podemos hacer es reinstalar el servicio. Para ello, vuelvo a lanzar Task Cell. Presiono Enter. Espero a que me muestre la pantalla. Y pues bueno, aquí me indica que este proceso ya está bloqueado por otro proceso. Más bien, este comando no se puede ejecutar porque hay otro proceso que está en ejecución. Y sí, es justo lo que estamos viendo aquí. La herramienta, o mejor dicho, la pila de servidores aún no termina de instalarse. Entonces, vamos a esperar por acá unos segundos. Y en cuanto finalice este proceso, podemos continuar. Para que esto avance más rápido, podemos revertir la configuración de red. Solo para este procedimiento de instalación, pasándolo a NAT nuevamente. Verifiquemos el estado, vamos a pausar el video y continuamos en unos segundos en cuanto a esto. En este momento el proceso está continuando, va al 95%. Importante aquí, si cambiamos la configuración del adaptador de red, pues restablecerla para que pueda continuar el proceso. Y si no tienes ninguna dificultad, pues, o sea, sin problema, puedes continuar. En este momento ha finalizado el proceso y podemos identificarlo porque después de la pantalla de FanRun podemos ver que aparece otra vez la indicación de ingresar un nuevo comando. Entonces, parece ser que esto ya está correcto y vamos a reconfigurar el adaptador de red. Pasamos a Bridge nuevamente y le damos en OK. Eso para establecer una comunicación con nuestros clientes. En este caso, los clientes pues son en este aquí en mi sistema operativo Linux. Y pues si lo ponemos en red local, ya podemos ingresar incluso desde los dispositivos móviles. Y aquí lo estamos observando en este momento. Entonces, lo que sigue a continuación es verificar nuevamente si ya podemos ingresar al servidor local. Y es correcto, en este momento ya tenemos una conexión. Lo que sigue a continuación es crearnos una base de datos y también, pues, crear ese usuario dentro del servidor de base de datos que nos permitirá instalar después FileRun. Entonces, para ello me paso a mi otra ventana, o sea, mi otra sesión. Aquí tengo las direcciones IP, entonces esto lo dejo así
y me paso a la tercera sesión. Bueno, que viene siendo lo mismo, pero vamos a limpiarlo. Y ahora voy a revisar cómo está el servicio, o mejor dicho, el servidor de base de datos. Utilizando el siguiente comando: systemctl status MySQL. Y aquí me indica que está iniciado, está corriendo y pues todo está bien acá, tanto el cliente como el servidor. Vamos a limpiar esta configuración y vamos a proceder a ingresar el comando MySQL root. Presionamos Enter, ya estamos dentro del monitor de MySQL. Y entonces lo que vamos a hacer a continuación es crearnos un usuario. Le llamaré FileRun, o más bien admin field FileRun, y este va a tener acceso pues prácticamente desde cualquier host. Vamos a pasarle aquí la autenticación. Y después vamos a colocar una contraseña. Para las contraseñas es necesario que utilicemos alguna contraseña que sea segura. Entonces para ello voy a agregar una por aquí. Esperemos que esta sí sea algo segura. Y vamos a agregarle otros parámetros. Listo. Con eso considero que sería suficiente. Obviamente, si queremos mayor seguridad, pues podemos hacer esto un poco más. Un poco más largo en cuestión de caracteres. Recuerden anotar su contraseña en caso necesario. Y una vez que ya tengamos respaldada la contraseña, pues vamos a presionar Enter. Entonces, mi usuario ya quedó, se llama admin FileRun. Y la contraseña respectiva es esa que está allí. Ahora voy a agregar todos los permisos a este usuario. Sobre todas las bases de datos. Al usuario que se llama admin FileRun. Presionamos Enter, ya se aplicaron todos los permisos y ahora vamos a descargar estos privilegios. Presionamos Enter y bueno, por aquí tuve una equivocación con respecto al comando y listo. Entonces, si queremos verificar ahora a los usuarios que ya tenemos en nuestro servidor de base de datos, pues simplemente ejecutamos esta instrucción: select user from user. Tenemos que seleccionar la base de datos, que en este caso será MySQL. Listo, y ahora sí podemos realizar la consulta. Seleccionar al usuario de la tabla usuario. Y por aquí ya tenemos al usuario que acabo de agregar, admin FileRun. Y también en la parte final de esa lista de usuarios tenemos al usuario root. Ahora, si queremos saber dónde tienen acceso esos usuarios, pues tenemos que agregar el host.
y ahí me va a indicar que la mayoría de esos usuarios están en el localhost y solamente el primero, el que acabo de agregar, es el que tiene acceso desde cualquier dirección IP, se supone. Entonces ahora me voy a crear una base de datos llamada FanRon para trabajar con este proyecto, o más bien con este video, y ahora vamos a verificar si ya tenemos esa base de datos. Y es correcto, aquí está mi base de datos y también ya tengo a mi usuario. Bien, hasta aquí dejamos este video y en el siguiente vamos a continuar con el proceso de instalación de FanRon.